hermosa gente. Aquí su amiga Pocholita les quiere preparar un rico peceto rellenado con durazno. ¿Ya? Lo vamos a hacer con durazno natural porque al cocer esto se ablanda. En caso que no hubiese y desean hacer con en lata, también puede ser. ¿Ya? Aquí yo tengo el peceto perforado. Este es el peceto, no sé con qué nombre se conoce en su país. Es una carne dura de segunda, que es con lo que yo siempre estoy preparando. Entonces, acá tengo el durazno natural, pelado y picado. ¿Ya? Acá vamos a agregar un poco de sal para darle un gusto entre dulce y salado. ¿Ya? Y mezclamos aquí con dos cucharas. Como les digo, para mí mezclar con dos cucharas es muy fácil. Ya. Entonces, vamos rellenando. O sea que acá en este momento tengo durazno, sal, pimienta y los palitos para asegurar las puntas. ¿Ya? Entonces voy a comenzar a rellenar. Ya le voy a estar haciendo de otras clases peceto. Con otros ingredientes y tengo una receta. Agradecerles también por las visualizaciones sobre el batido de maracuyá, que muy pronto está llegando ya a las 10.000 visualizaciones. Para que no estén suscritos, les encargo que se suscriban porque estoy subiendo recetas muy buenas y que les pueda llegar. Así no se las pierden. Ya tengo 42. Videos subidos. Así que si no lo han visto el batido de maracuyá, se lo recomiendo que lo busquen, es muy bueno. No, son recetas creadas por mí, ¿no? Por eso no las van a ver en otras personas. Siempre tratando de dar lo mejor para ustedes. Entonces, termino de rellenar esto. Voy a llevar a la cocina para dorarlo, sellarlo y ponerlo a la olla a presión por una hora. ¿Ya? A mí poco me gusta meter el peceto al horno, por eso yo lo hago en olla a presión, porque lo siento que no queda tan seca la carne. Les voy a estar haciendo también, quiero hacerle unas frutitas de coco, ya, que es pastillaje, para que así decoren también sus postres, sus tortas que preparen. Y les voy a hacer en estos días unas frutas escarchadas, que son muy elegantes para centros de mesa. Aquí
Y lo voy a cerrar ya este. Es que el hoyito está muy pequeño, entonces me cuesta meter la fruta. Entonces lo voy a dejar ahí y voy a meter por el otro lado. Lo que nos sobra del durazno lo vamos a utilizar para la salsa. O sea que hay que hacer siempre un buen tanto. Esto eran como unas 3 tazas de durazno picado ya, pelado y picado. Así con la ayuda de una cuchara, también para empujar, es que me salió muy pequeño el hoyito para ingresar esta fruta. Entonces, por eso me estoy ayudando con una cuchara, pero eso lo hago para que también ustedes vean y aprendan, ¿ya? Como le he dicho, a mí me gusta dejar buenos recuerdos. Quiero que aprendan bien. Les estoy enseñando todos mis secretos. Ya, con esto ya estaría. Y voy a llevar a la cocina. Aquí vamos a agregar un poco de sal. Y un poco de pimienta. A mí en este caso siempre en el pesete yo he dicho que la pimienta más que todo la uso las carnes blancas, pero el peceto queda muy rico con pimienta, ¿ya? Ya. Entonces voy a llevar a la cocina, que ya lo tengo mi aceite calentando, ¿ya? Y con el agua del peceto, vamos a dejar que enfríe un poco cuando salga, y voy a licuar con este durazno para hacerle su salsa, ya. Entonces vamos a llevar. Bueno, aquí ya tengo el peceto dorado, ya. Voy a llevar a la olla de presión, que ya está el agua hirviendo, por una hora, y cuando ya lo saque ya les voy a mostrar cortadito, vamos a hacer la salsa, ya. Entonces voy a llevar a la cocina. Bueno, ya tenemos nuestro peceto cocido y cortado. Acá les muestro. ¿Ya? Como yo ocupé 3 tazas de durazno picado, también lo pueden hacer con el lata. ¿Ya? Aquí me sobró taza y media. Entonces yo le voy a poner del caldo del peceto que se coció.
Voy a poner 3 tazas. Ahí. Voy a poner 3 cucharadas de maicena. Ya yo le digo que yo siempre, cuando agrego maicena, lo lico. Ya. Cuando empecé toda la olla, le agregué yo ahí una cucharada de sal, ya, para que haya cocido con sabor. Pero como no tiene mucha sal, acá le vamos a meter una cucharilla. Ya, ahí. Lo licuamos. Ya, lo que licué, puse este perol y le di al juego y la hice la salsa. Aquí la tienen, miren, muy rica. Cuando ustedes hagan con durazno en lata, le ponen un poco del caldo de donde hirvió el peceto y luego le aumentan el juguito del durazno. Entonces vamos a echar acá. Pueden hacer una taza de jugo de durazno, una taza del caldo donde hirvieron el peceto y digamos, con 2 tazas de líquido le alcanza para un peceto, ¿ya? Y le ponen 2 o 3 duraznitos para licuarlo, ¿ya? Entonces aquí estaría. Espero que les guste, que lo preparen y que hagan sus comentarios a ver cómo les pareció. Yo siempre tratando de dar lo mejor para ustedes, ¿ya? Entonces ya está terminado todo. Que pasen un buen día y que Dios me lo bendiga.